nos encontramos nada más y nada menos que en la residencia de Pully Sequeira, un ícono de la música, del entretenimiento, de la cultura en el área de la Bahía de Tampa. Muchos de nosotros lo conocemos, quizás ustedes, si son nuevos en el área, no lo conocen, pero hoy vamos a conocer su trayectoria y la contribución tan importante que ha traído a nuestra cultura y a nuestra comunidad hispanoamericana aquí en la Bahía de Tampa. Así que, Pully, muy buenos días, gracias por permitirme llegar a tu casa. El placer es mío tenerte aquí, por acá, y ver tus éxitos también. Muchísimas gracias, Pully. Para mí es un honor, de verdad, como te estaba diciendo, te mereces que se te concedan estos minutos, no solamente estos, muchísimos minutos más, una hora más, porque eres una persona con una trayectoria enorme y has hecho muchísimo en tu vida, en tu carrera, y todo siempre lo has puesto al servicio de nuestra gente, y eso es lo más importante que yo creo que tenemos que destacar. Pero vamos a hablar un poquito acerca de ti, Pully. A ver, cuéntanos, ¿cómo fueron tus comienzos? Porque tienes una historia tan interesante. Lo primero que te digo es que si se lo dejo a mi familia, yo tenía que ser músico de todas maneras, porque allí todo el mundo tenía que ser músico o le iba a ir muy mal. Pero a mí siempre me gustó la electrónica. ¿Verdad? Y entonces me metí en la academia, en la Escuela Cubana de Radio, y me hice pues un técnico en radio y televisión. Tenemos que hacer la salvedad de que tú provienes de la familia Romeo, que es de la familia más importante dentro de la música cubana y de la música latinoamericana. No existe en el mundo una familia que tenga, que todo el mundo se dedique a la música. Somos la que mayor, hay muchos, eran 9 hijos y de los 9 hijos, casi 6, todo el mundo eran músicos. Y entonces tú heredaste de ahí el gusto por la música, pero entonces te graduaste como técnico, tú me dices. Sí, yo me gradué como técnico y entonces estaba buscando, pues, tú sabes, los controles y los micrófonos y todas esas cosas. En ningún momento me dio por... Mi madre quería que yo fuera músico, pero nunca pudo suceder porque me gustaba la electrónica. Claro. Vamos a ponerlo así. Y seguí por otro camino. Unas palabras que me dijo para contarte esto, me dijo, algún día a lo mejor vas a necesitar, ¿entiendes? Que tengas que tengas que tocar, que te puedas ganar dinero con la música. Y yo le dije, ¿para qué? ¿Quién te dijo eso? Yo no necesito nada de eso, yo con mi electrónica estoy bien. Bueno, para no hacerte el cuento largo, estudié un poco con ella y nada más, pero todo quedó ahí. Yo seguí adelante en esas cosas y empecé en el año 1948, me busqué un trabajo en CMQ. CMQ era lo mejor de Cuba, así que poder entrar ahí era, pero resulta que el jefe, el ingeniero jefe de ahí, era íntimo amigo de mi padre y trabajaba con una estación de radio que tenía mi papá hace muchos años, en los años 32, 33, por ahí. Él, que se llamaba Montes, de apellido, y él me dijo, cuando quieras puedes empezar, Pulingo. Me decía Pulingo, porque Pulingo, entonces, de ahí viene aquel... el nombre, porque tu nombre verdadero es Gabriel Sequeira. Seguro, Gabriel. Gabriel Sequeira. Pero ya tú sabes lo que es. Estos son. Pero el nombre me lo puso Pinelli. Germán Pinelli. Germán Pinelli. Fíjate. Pero el Pulingo ese parece que era un poco largo y feo. Y entonces, pues, decidieron dejarlo en Puli. Bueno, para no hacerte el cuento, llego, empiezo a trabajar en CMQ, fui entrenado, estaba emparentado conmigo porque era entrenado de un tío mío y él, mi tío los educó y le enseñó música y ellos, claro, cuando se hacía un concierto ponían sus papeles ahí y hacían todas las combinaciones a vida y por haber. Ellos me entrenaron y empecé a trabajar en nada. Pero entonces... era difícil, tú sabes, progresar, hay mucha gente. De pronto se inaugura en La Habana o empiezan a anunciar que van a ver un nuevo canal de televisión que se llamaba Televisión del Caribe. Estaba ahí en el puente de la calle 23, de 23, era donde está el Bosque La Habana, allá abajo. Ahí estaba el edificio y entonces...
pues lo que hicieron fue, nos contrataron a nosotros, yo con otro, éramos tres personas, el ingeniero jefe, Sergio Segarra, que vive en Miami en estos momentos, todavía está vivo, caramba. Bueno, el caso es que empezamos, terminamos de alambrar todo aquello, cogí una experiencia, Carlos, increíble, porque aprendí a soldar cables, a hacer los conectores, los cables eran así de este gordo, y el socket tenía 25 conexiones dentro. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el año 50. O sea, antes de la revolución. Todo eso fue, por supuesto, antes de que llegara Fidel Castro. Sí. Entonces, empiezo en eso. A los dos años, al año y medio que estábamos allí, empieza a flaquear el problema económico. Ya tú sabes cómo es la cosa. No se hacía el dinero suficiente para mantener aquello abierto. Y nos avisan, después de un año y pico, que iba a cesar, que iban a cerrar aquello. Era de la Storer Broadcasting, el negocio de allí en La Habana. Y se aparece el señor allí, un colombiano, jefe de estación del Ministerio de Comunicaciones, de Radio y Televisión, y allí, pues, para hacerte el cuento rápido, nos dice, necesito que ustedes se vayan conmigo. He ido por varios países de Latinoamérica y la mejor televisión que se hace es aquí en Cuba. Yo los quiero a ustedes y los voy a contratar. Y yo le dije, yo no estoy interesado porque yo estoy en otras cosas y yo no creo que yo voy a viajar a ninguna parte. Te fuiste, es que me da risa todo aquello, porque yo la verdad que lo que le dije, no, es que yo tengo mi novia, no me... Me dijo, ¿y por qué no te casas? ¡Ay, qué embarque! Y entonces fue cuando aquello... bueno, para mí fue una... La verdad que decirte que me fue mal, no. Decidí entonces irme para Colombia. Estuve 3 años y medio en Colombia. ¿En Bogotá? En Bogotá. Llegamos allí a zafar las cajas para armarlo todo. Hacerlo desde cero. Ajá. Todo. Teníamos todo el equipo, pero en caja. Armarlo, chequearlo, cuando aquello, los power supply eran así de este grande, horroroso. Me imagino. Muy trabajoso. Sí. No es como hoy en día. Ya estando, estoy tratando de hacer memoria, sí, efectivamente. Ya cuando, a los 4 años, casi a los 4 años que yo estaba allá en Colombia, yo le dije, mire, ya aquí el personal colombiano ya puede hacerse cargo de una emisora. Todos ellos saben, son gente muy espabilada, muy buenos, creativos. Así que yo por mi parte me voy a regresar, porque Juli, cuando tú quieras, si no te va bien, qué sé yo, tú quieres venir para acá, tienes las puertas abiertas. La verdad, fueron conmigo. Mi Colombia la sentí como en mi segunda patria, porque pasé unos años allí muy buenos. Claro. Con mucho frío, pero bueno. Carlos, y después de eso, ya tú sabes, cuando regresé de Colombia, dije, ay, agarré todo lo que había ahorrado, y resulta que me encontré a un amigo que trabajábamos juntos, que tenía una licencia de radio para FM, y yo, que tenía mi dinerito guardado, porque yo lo mandaba a eso, porque eso es lo que la idea mía era, tener una estacioncita de FM. Sí. Y me encuentro con la persona que tenía todo eso. Como ustedes pueden apreciar, amigos, la vida de Puli Sequeira estaba lleno de altibajos, de muchos sacrificios, de muchos trabajos, de muchos logros también, pero vamos a seguir conversando con él muy pronto. Así que quédense con nosotros para seguir conociendo más de este ícono de la Bahía de Tampa y del mundo entero, Gabriel Puli Sequeira, aquí en Buenos Días Latino. Y bueno, Emilio, este próximo jueves vamos a seguir conversando con él, porque la vida de Puli es interesante, muy interesante. Y todavía no hemos empezado en la faceta de él como músico, después cuando empezó aquí en la radio. O sea que falta mucho todavía, y vamos a estar durante esta semana, la próxima, en diferentes segmentos hablando de toda su trayectoria. Pero qué bien preparado está.
Puli. Oh, claro que sí. Fíjate, porque es que además entiende de toda la... A pesar de que él es una personalidad, entiende de lo que es toda la tecnología. Él sabe por qué él empezó con eso. Esa era su pasión y fue realmente. Fue técnico de televisión por muchos años. Ya lo hemos aparte visto de ser ahí. Músico, locutor, de todo un poco. Así que vamos a seguir conociéndolo más para aquellas personas que no lo han conocido. El próximo jueves. Se lo han perdido, no haberle conocido. Aquí en Buenos Días Latino. Ustedes verán. Sí, vámonos. Vámonos una pequeña pausa, pero regresamos enseguida con más. Efectivamente. Hasta luego. Que tus ojos quieren ver. Mírateme.